Muy buenos días para todos. Es un gran gusto, como todos estos sábados, con un cierto nivel de demora en el día de hoy, empezar Univerano en su segunda edición, con el gran placer de saludar a cada uno de los participantes en el país y en el mundo que han tenido también la posibilidad de compartir esta señal a través de 5 días televisión y radio libre para todo el país y el mundo. En el día de hoy nos convoca un tema que es muy actual, un tema que lo vivimos de manera constante, permanente, es un eje dominante de nuestras vidas, las pandemias. Pero la historia de la humanidad también tiene varias referencias de este tipo, desde la más cercana en la memoria, que es la gripe española de 1918 a 1920, y también la peste negra de los tiempos de la Edad Media en Europa y en el mundo. Pero para no dar tantas vueltas al tema, damos la bienvenida al escritor, al promotor de la cultura, a la persona que une el talante con el talento, y es Sabatino Anechiario, a quien doy la bienvenida desde Milano. Muy buenos días, Sabatino. Buenos días Benjamín, buenos días a todos ustedes, gracias por tus generosas palabras, pero bueno, es verdad, la epidemia esa del 1871 en Buenos Aires causó una tragedia no solo en vidas humanas, que fue bastante importante, sino también en todo lo que significó el aspecto sociocultural e inclusive diría sociopolítico de la ciudad de Buenos Aires en un país que se estaba forjando en sus primeras armas, en sus primeros años como la nación que hoy conocemos. Y es verdad también que involucró a muchas personas del mundo, en especial italianos, como ha dicho Benjamín, y también algunos paraguayos que tuve la posibilidad de sacar algunos datos muy significativos que después los veremos. Benjamín y a todos ustedes, para poder hablar de esa epidemia, 1871 Buenos Aires, epidemia de la fiebre amarilla o vómito negro, como venía llamado en un momento, y para poder sintetizar y estar en un programa como este, Univerano, que realmente ya lo he visto la vez pasada y veo que es de un nivel muy interesante para la audiencia, para la gente que sigue este programa. Para poder sintetizar, decía, primer elemento, tengo que individuar qué fue realmente esa epidemia para poder hoy hablar, más allá que se cumplen sus 150 años, que es una fecha de por sí significativa. El otro punto que voy a tratar de desarrollar es las causas del por qué se genera esa epidemia. Ya que has mencionado la peste negra del medioevo, que invadió Europa y buena parte del planeta allí por el 1347, que duró hasta el 1353. Y la otra, la fiebre española, la epidemia española, como mal dicho, fue ya nombrada, que también a inicios del siglo causó tantas víctimas en el mundo. Y hay afinidades entre todas estas historias. Entonces, las causas que ya voy a tratar de desarrollar. Y después realmente, ¿qué es lo que sucedió? Bien, del por qué se habla de la fiebre amarilla del 1871 es por una simple razón. En un breve tiempo, muy breve, estamos hablando en los primeros 6 meses del 1871, de enero a junio o julio como último mes. Pero en realidad, todo el epicentro de esa epidemia se generó en los meses de marzo, abril, mayo. En esos 3 meses se produjeron casi 14.000 muertos registrados. Para ser más precisos, estamos hablando de 13.641 muertos que en los registros de los cementerios están marcadas estas víctimas. Pero sabemos que son muchas más. Muchas más porque hubo una cantidad no indiferente de personas no se sabían quiénes eran, e inclusive fueron sepelidas, enterradas en una forma muy precaria, no diría fosas comunes, pero casi, donde apenas se las ponían sin cajón en la tierra, se le echaban cal encima y los pisonaban con un poco de tierra y quedaban sin saber quiénes eran. Muchos de estos nunca tuvieron registros. Y eso
que estamos hablando de 14.000 muertos registrados en una población que no llegaba a 190.000 habitantes. El índice, proporción, es muy alto. Pensar que en el mes de abril, cuando dije toda una consecuencia social, socioeconómica, sociopolítica inclusive, en el mes de abril se despobló la ciudad de Buenos Aires. La mitad de la población se fue, como sucedieron en las otras epidemias. Quien puede pudo irse, se fue. Bueno, esa es la importancia que se registró, la virulencia de esa fiebre amarilla, que en aquella época se desconocían las causas, generó en un brevísimo tiempo en una ciudad poco poblada, comparada con lo que es hoy Buenos Aires, que casi tiene 4 millones de habitantes, hablo Buenos Aires ciudad, no provincia. La ciudad de Buenos Aires, que tiene casi 4 millones de habitantes, y con la epidemia, con la pandemia más que epidemia del COVID-19, registró 6.000 muertos. Entonces, las proporciones son estas. Las causas, que esto es interesante analizarlos. Para entender el presente, qué es lo que está sucediendo hoy, esto nos puede ayudar. La primera de las causas lo podemos vincular por la fiebre amarilla, una cuestión climática. La segunda de las causas es la cuestión de la ciudad, quién albergó a esa epidemia. Y la tercera de las causas, la emigración. Esta última especialmente es la que más se va a vincular con la realidad que hoy tenemos con el COVID-19. El clima. Bueno, hoy sabemos que el transmisor de la fiebre amarilla es un mosquito, una especie de mosquito, un tipo de mosquito, que viene individuado con un nombre popular, el mosquito tigre, por sus características físicas que tiene. Para que pueda existir el contagio de una persona, tiene que haber un transmisor, que es este mosquito, que ha picado a una persona infectada por la fiebre amarilla y que después de, lo puede conservar el mosquito varios días, va a picar a una persona sana. No hay una transmisión, como hoy bien sabemos, directa de persona a persona, como sucede con el COVID. Bueno, en aquella época esto no se sabía. Y en la ciudad de Buenos Aires, que era una ciudad que en pocos años duplicó y mucho más su población, se generó una situación de sobrepoblación, gente que llegó de todas partes del mundo, especialmente en Italia. Pensemos que 1868, dos, tres años antes de esta epidemia, la ciudad de Buenos Aires tenía 70, casi 80 mil habitantes. Dos, tres años después, para el 1871 llegaba a esos 190.000 personas. Esas personas cuando llegaron se encontraron con una ciudad que no estaba preparada para recibir esa enorme masa de población. Así fue que fueron a vivir en una forma deplorable, en habitaciones 3x4 cuando tenían suerte, familias numerosas con 4, 5, 6 hijos y el baño, una letrina allí afuera, hasta en los años sucesivos. Por citar un nombre ilustre en la historia del tango, porque en esos periodos empezó a gestar los primeros pasos embrionales de lo que hoy conocemos el tango, Francisco Canaro era una familia de italianos, padre, madre y 11 hijos que vivían en una de esas habitaciones. Contaba Francisco Canaro que cuando se enfermaba uno de los hermanos, los otros tenían que dormir afuera de la habitación para tratar de que no se contagiara. Bueno, eso sucedió en esa ciudad de Buenos Aires, esa gran crisis habitacional que generó inclusive una mayor cantidad de miseria dentro de la miseria, porque esta era gente muy pobre, gente prevalentemente analfabeta, gente que no conocían el idioma, el castellano, tenían gran problema de comunicación. Si a esto le agregamos que en esa ciudad, en los años anteriores, se había previsto resolver el problema de la basura, de los residuos de la misma población, tratando de con eso utilizar todo ese residuo para nivelar las calles que eran de tierra
Y encima de eso después se agregaron un empedrado, una especie de adoquinado, para poder dar una especie de asfalto, podríamos decir. Bueno, asfalto es un término impropio porque no es nada que ver con lo de las piedras, pero sí es un empedrado. La ciudad de Buenos Aires, cuando yo dije una de las razones, el clima, ese año, particularmente ese año, fue muy caluroso y muy lluvioso en el verano. Entonces ese asfalto que años antes se había creado, ese empedrado que se había creado, estaba generando una gran densidad de vapores pútreos, de muchas infecciones. Si esto encima agregamos que el riachuelo, uno de los límites hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires, existían saladeros, mataderos y curtiembres, que todo iba sobre el riachuelo. Y en ese río, que desembocaba el río de la Plata, en ese río, sobre esas orillas del río, muchos de estos inmigrantes fueron a vivir ahí porque no tenían población, perdón, no tenían habitación donde ir, y ahí se había creado un poblado de rancherío contra el río. Esas aguas después iban al río de la Plata. Otra de las cuestiones de la ciudad era el agua potable, que no existía una red de aguas potables. El agua, la gente la podía recibir. O si tenía un pozo propio en su terreno, una especie de aljibe, o estaba el aguatero, que era un hombre con un carro donde tenía un barril en el carro, e iba a buscar el agua en el río de la Plata, donde llegaba el agua del riachuelo, pero que a su vez en ese río de la Plata iban las señoras a lavar sus ropas y también los carreteros iban a lavar sus carros y sus caballos en el río de la Plata. Nosotros, los del río de la Plata, conocemos bien el color de esa agua y todos los que viven en la zona. Muy bien, es un agua marrón rojiza a veces. Se filtraba y después era la que se tomaba. Entonces, esa situación insalubre de la ciudad, sobrepoblación, un clima que ese verano no resolvió, además, empeoró toda la cuestión. Eso hizo que se extendiera, sin saber la población del porqué, se extendieran la cantidad de mosquitos y moscas, por supuesto, y todas otras cuestiones. Esos mosquitos, esa enorme cantidad de mosquitos, fueron los que, bueno, provocaron en ese periodo fin del verano del 1871. La parte crítica para los contagios entre uno y otro. Hablaba de la emigración, pero dije una emigración europea, una emigración que llegaba por los barcos, pero hubo otra emigración que fue fundamental también para la difusión, para la llegada y difusión de la fiebre amarilla. No llegó desde la Europa la fiebre amarilla. Llegó, mejor dicho, nosotros sabemos que la guerra en el Paraguay con la famosa y triste guerra del 1861, de 65 al 70, que terminó en tropas del Brasil, Uruguay y Argentina. En el 1870, y ustedes en Paraguay lo saben mucho mejor que yo, se creó hacia fines de ese año un brote de fiebre amarilla, que la trajeron los soldados brasileros cuando entraron en Asunción, que encontraron ya guerra terminada, una ciudad que sabemos, muy, muy, muy desolada, muy, muy abatida por esa guerra. Esos soldados que a su vez encontraron con soldados también argentinos, sobre todo correntinos, llegó la infección en la ciudad de Corrientes y también hacia fines del 1870 se generó una epidemia en la ciudad de Corrientes que fue también devastadora por el breve periodo y por lo pequeño que era Corrientes en ese momento. Entonces, esas tres causas que les mencionaba, la causa del clima, que justo fue un año terrible, la cuestión de la ciudad, higiene y habitacional complicó enormemente todo, y la tercera que fue, bueno, lo de la guerra y lo de la emigración. Lo de la emigración y guerra, dije, ese traslado de personas de un lado a otro que fueron los que llevaron el virus, tienen la misma coincidencia con esas dos grandes tragedias, la peste negra, que era la bubónica después de todo el medioevo, del 1347 al 1351,
52 que devastó la ciudad, perdón, Europa. No hay datos muy certeros, pero se habla que casi fueron 40, 50 millones de muertos en ese periodo. ¿Y cómo se llegó a Europa? Porque la peste bubónica viene desde el Medio Oriente y también por las naves. Los viajantes entraron en Europa por Sicilia en el 1347. Y en Sicilia por barco también llegaron al puerto de Génova, siempre en ese mismo año. Y del puerto de Génova se extendió en toda Europa. Lo mismo pasó con la española. Y también podemos hablar también con la fiebre amarilla, que en Europa llegó en el 1800 desde México, el Golfo de México, un barco que viajó, barco mercantil, al puerto de Cádiz en España. La ciudad se encontró no solo impreparada, sino también se generaron situaciones por la ignorancia propia de los orígenes y de lo que era la enfermedad, se generaron situaciones graves en cuanto hubo una parte de la población que negaba que era fiebre amarilla, inclusive algunos médicos dijeron eso. Por otro lado, tenemos que pensar que aquella epidemia, en aquel periodo, perdón, la gente que no sabía leer y escribir era la gran mayoría, y quienes daban las noticias eran reuniones que se hacían en las pulperías o en las plazas mismas, en las esquinas de las calles, gente que alguien leía el periódico, muchos escuchaban, y entre esos muchos que escuchaban se generaban opiniones y se generaban debates y se daban resultados y soluciones, que inclusive el que leía ya los proponía. Y se creó justamente en ese periodo el cementerio de lo que hoy es uno de los cementerios más grandes del mundo, que es el cementerio de la Chacarita, tiene casi 90 hectáreas de extensión. Chacaritas viene por el nombre de que eran unas chacras. En aquella época estaba, si bien hoy está dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero en aquella época era campo, lejos del centro. Eran unas chacras que habían por allá. Y en esas chacras se creó este cementerio, que justamente se inauguró el 14 de abril cuando se cerró el cementerio del sur. Bueno, Benjamín, yo haría una pausa aquí, porque aquí hay mucha carne en el fuego, si queremos seguir para adelante. Pero creo haber dado un panorama de lo que fue esa fiebre amarilla. Doy solo el último dato por la cuestión de los italianos. De esos casi 14.000 muertos, más de 6.000 fueron italianos. Gracias, gracias, Sabatino. Arequiarico desde Milano. Desde una pequeña población cerca de Milano es donde vive ese Sabatino, ¿no? ¿Cómo se llama la población? Bueno, la provincia es provincia de Varese, que está entre Milán y Suiza. La población justamente donde yo vivo, que somos 4.000 y pico de habitantes, se llama Solviate Arno, y está en los Prealpes, donde ya empiezan las primeras partes montañosas de los Alpes. Gracias. El historiador Eric Caballero es una personalidad de la inteligencia y de la literatura paraguaya. Ha sido director de posgrados en la Universidad Nacional de Asunción y ha sido un investigador de lo que ha sido la última pandemia conocida por nosotros. ¿Cómo vivíamos, Eric, en ese tiempo? Y nos gustaría mucho que nos dieras el contexto de ese momento tan particular, donde hay muchas de las cosas que Sabatino expresó, esa cuestión de la gente que creía que era una peste diabólica, que había también, como ahora hay, un montón de fatalistas, apocalípticos, terraplanistas. ¿Cómo era la pandemia en el Paraguay entre 1918 y 1920? Muy buenos días, Eric Caballero. Buenos días, Benjamín. Buenos días a los participantes de Univerano, al doctor Sabatino, a Víctor y a toda la audiencia que nos sigue a través de las redes y del canal 5 Días. Bueno, antes que empezar con lo de 1918, quisiera nomás comentarle a Sabatino que en el caso del Paraguay, esa epidemia de fiebre amarilla en 1870 se llevó al primer vicepresidente de la República, a Cayo Miltos, que había regresado al país recientemente
y que efectivamente era uno de los hombres más inteligentes que se esperaba que dé su contribución a la reconstrucción del país después de esa terrible guerra. Y se falleció un 19 de diciembre, muy joven, llevado por esta epidemia, al igual que muchos miles de personas. Y lo mismo que estaba contando Sabatino pasaba acá. Las autoridades, la prensa, que estaba muy en su etapa incipiente, se quejaba de que los cadáveres eran mal enterrados. Y llamativamente lo que acabas de mencionar con respecto al cementerio del sur de Buenos Aires, La para cruz. poner nomás una analogía, en el caso de Asunción, los muertos por la fiebre amarilla fueron enterrados en el cementerio del Mangrullo, que hoy es también un parque, el Parque Carlos Antonio López en Sajonia, solamente para poner algún contrapunto. La epidemia empezó, llegó al país y es sumamente interesante cómo pasaba casi lo mismo que hoy estamos viendo con el COVID-19, ¿verdad? Más o menos a mediados de junio, julio, comienzan a haber noticias de que hay una gripe, de que pasa algo en Europa, que hay una gripe que está llegando. Después ya vienen las noticias que está en Brasil, que está en Argentina. Así como mencionaba Sabatino, en ese momento las comunicaciones eran a través de los vapores. Entonces, lo que se presume es que con una tripulación que llegó más o menos a fines de octubre, comienzos de noviembre de 1918, llega la epidemia de gripe española, mal conocida como española, porque en realidad se le llamó española porque solamente la prensa española estaba liberada de la censura en el marco de la Primera Guerra Mundial y fueron los primeros que dieron noticias de esta gripe extraña que estaba llevando un montón de gente afuera. Gracias, gracias, doctor Erebe Caballero, por esta brillante exposición. Habló de el gran nivelador, las pandemias, las epidemias. Y en el trasfondo de la descripción que hicieron tanto Sabatino como Erib, no hay solo la descripción de un fenómeno sanitario, sino de un hecho social y también de un hecho económico. Víctor Raúl Benítez es un profesor de la Universidad Getúlio Vargas en Curitiba, en el estado de Paraná, Brasil. Y da también clases y conferencias sobre estos temas que son de su preocupación. ¿Qué tanto vamos a salir nivelados, Víctor, de una situación como esta? ¿Cuánto aprenderemos? ¿Cuál es el futuro que podemos desandar después de esta epidemia, de esta pandemia, de este grave golpe a la normalidad a la que estábamos acostumbrados a pesar de sus desigualdades y sus injusticias? Buenos días y bienvenido, Víctor Raúl Benítez. Muchas gracias Benjamín. Les saludo a Sabatino y a Erick Caballero. Suelo leer sus libros, muy interesantes todos ellos. Bueno, quiero antes de comenzar mi reflexión con el enfoque económico también hacer un breve análisis de lo que dijo Sabatino. Me llamó la atención, aprendí muchísimo. Y de lo que también decía Erick con respecto también al Paraguay de 1918. En primer lugar, me llamó la atención lo que decía Sabatino, que las causas de la crisis sanitaria de 1871 en Buenos Aires, cuando Buenos Aires tenía en 1868 50, 60 mil habitantes, decía él, 80 mil, perdón, y súbitamente en 1870 llega a 190 mil habitantes. Y él hablaba de los mosquitos, las moscas, la basura, las aguas putrefactas de Matanza y Riachuelo, que hasta hace poco nomás era así en Buenos Aires. Pensé que estaba hablando de Asunción y Gran Asunción. La calidad de la infraestructura de las ciudades que aceleran los procesos epidémicos, por lo visto, es una cuestión muy importante y fue muy importante el caos urbano, los vapores putridos, decía él. La inexistencia de agua potable y de redes de agua y saneamiento, las cloacas bonaerenses, esa es la realidad de Gran Asunción hoy y de Asunción. El 20% de la población asuncena vive en las condiciones de Buenos Aires en 1871. Peicuacero Guaná. Le hago la traducción a Sabatino, por si quieres saber, el 20% de la población asuncena a Sabatino. Está como tu Buenos Aires de 1871. Le quiero contar a Sabatino que 100.000 personas viven en lo que le llamamos los bañados de Asunción, rodeadas esas personas de moscas, mosquitos, basuras, cloacas. Y el déficit habitacional
es de 25.000 unidades habitacionales. Asunción tiene 500.000 habitantes, es decir, el 20% prácticamente de su población está como era el fin del verano de 1871. Solo aquellas sociedades que tienen líderes y que tienen maestros como Benjamín, o que tienen historiadores como Erib y Sabatino, que pueden mostrar una versión positiva de ese pasado pandémico crítico, donde la historia se acelera, donde tienes que tomar decisiones, donde te fuerzan a tomar decisiones, a ir a la acción, aún en momentos y en escenarios de incertidumbre. Solo aquellas sociedades que tienen líderes que pueden tener versiones positivas del pasado pueden construir nuevas hipótesis sobre el futuro, nuevos actos de fe optimistas. Gracias por tu participación, Víctor Raúl. Magnífica provocación para continuar este debate y para profundizar. ¿Qué versión optimista o positiva salió de ese 1871 de Buenos Aires y de Argentina? Sabatino citaba a ese sanjuanino alborotador que le decían a Domingo Faustino Sarmiento, cuyo recuerdo en el Paraguay es particular a Sabatino. Él no tenía un buen recuerdo de Paraguay, incluso tuvo una afirmación nada grata a nuestros oídos que se repite mucho por acá, que después de la muerte de su hijo, Dominguito, en la batalla de Curupaytí, el enojo de él fue tan grande que dijo que a los paraguayos había que acabarlos en el vientre de sus madres. Lo que no hubiera pensado jamás, Sarmiento, es que terminaría muriendo en Asunción. ¿Qué versión positiva surgió de esa epidemia de 1871 en la Argentina? ¿Qué versión nueva surgió, Sabatino? Hago algún ejemplo. En esa peste negra que se había hablado del medioevo, dije, y se sabe, dijeron también ustedes, que toda Europa fue involucrada y con una enorme cantidad de muertos. Pero hubo dos regiones dentro de Europa que se salvaron de esa gran epidemia. Una fue Milán, lo que hoy es la ciudad de Milán, donde estaba Visconti, que gobernaba en aquella época, y otro fue lo que hoy conocemos como territorio de Polonia. Porque ambos territorios cerraron cualquier vínculo de entrada y salida con cualquier parte de la población europea. Correcto. Rodrigo Soto le dice al profesor Eric Caballero, la población mundial en 1918 era de 1.825 millones de habitantes, de los cuales se enfermaron entre 800 a 1.000 millones y fallecieron entre 40 y 80 millones de la pandemia de la gripe española. ¿Qué significó en términos de aprendizaje para nosotros, los paraguayos, que estábamos metidos en una guerra civil que arrancó en 1904 y no terminó hasta 1924? ¿Cómo era la vida en un país que tenía una guerra civil y al mismo tiempo una pandemia? Bueno, sí, lo que dice Soto es así. Obviamente, como había mencionado, los optimistas hablan de 40, 50 millones y otros hablan de 80, 90 millones. O sea, lamentablemente no tenemos un registro exacto a nivel mundial, salvo algunos países. Entonces, para concluir a tu pregunta, Benjamín, yo creo que 1918 por lo menos le enseñó al Estado paraguayo de que el tema de salud era algo en lo que había que invertir. Se había potenciado el tema de la Facultad de Medicina. Y después, en el marco de lo que era esa preparación de la Guerra del Chaco, se trajo la famosa misión médica francesa que marcó un hito en la formación de los futuros médicos paraguayos, pero mucho más bien pensando en la posibilidad de ese conflicto bélico, pero obviamente que eso permitió, por ejemplo, tener una mejor formación para los médicos paraguayos a fines de la década de 1920. Para Víctor Raúl, antes de la pandemia, ya los apellidos Zuckerberg, Bezos y otros eran conocidos por una acumulación brutal de dinero. Solamente como referencia, Zuckerberg, dueño de Facebook y WhatsApp, entre otras cosas, tiene una fortuna de 800 mil millones de dólares que supera el Producto Interno Bruto de toda América del Sur, con la excepción de Brasil. Y si nosotros miráramos esa acumulación brutal de recursos, ustedes citaron a Rockefeller y a Ford. Esos hombres, comparados con la fortuna de Zuckerberg, que todavía no cumplió 35 años, no representa ni el 10% de lo que estos dos ricos hicieron
durante 60 años en los Estados Unidos y en el mundo. O sea, ¿nosotros vamos a qué tipo de mundo? ¿A ese mundo de acumulación brutal de recursos cada vez mayor? ¿Vamos a ese mundo donde hay 1,000,000,000 de seres humanos que viven en lugares distintos a los que habían nacido y que migran de manera constante y permanente porque no tienen gobiernos que realmente hagan las cosas para que se quedaran en sus países? ¿Por qué no podemos aprovechar para construir una nueva economía? Hay muchísima gente que, por ejemplo, podría vivir mucho mejor en este país de 7 millones de habitantes y 406.752 kilómetros cuadrados. ¿Por qué se hacinan? ¿Por qué viven alrededor de toda cualquier ciudad de 5.000 habitantes que tiene su zona marginal, su villa miseria, como dicen en Buenos Aires? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no nos animamos a tomar determinaciones económicas que sean revolucionarias y transformantes? ¿A ti qué te interesa estudiar la economía con los comportamientos humanos? La primera parte es que Zuckerberg y otros más que han ganado fortuna en la valorización de sus activos, que también son muy volátiles, un día pueden valer millones y otro día pueden valer menos, ese es un síntoma de un proceso de financiarización de la economía mundial. 40 años de neoliberalismo salvaje. Ayer decía Stiglitz eso, que nos golpeó mal la pandemia porque hay mucha desigualdad social y los que tienen más, inclusive a nivel de países, ya compraron todo ya la vacuna haciendo negociaciones bilaterales con los laboratorios productores. Y nosotros que entramos ficticiamente en el modelo COVAX, vamos a vacunarnos con mucha suerte en junio, julio. Miguel Martínez, que está escuchando y siguiendo esto también, dice: el doctor Barbero estará revolcándose en su tumba, sabiendo cómo hoy en el Paraguay se manejan las cosas en la pandemia. Y para Sabatino, le escucho hablar con tanta pasión de su vida en la Argentina. ¿Por qué la dejó? ¿Por qué me fui de la Argentina? Porque hubo circunstancias que coincidieron para que yo aprendiera y viviera y pudiera absorber esta nueva experiencia de vida. Que si bien en aquel momento fue una tragedia, cuando emigré, de cierta forma, la inmigración casi siempre es una tragedia, hoy estoy agradecido por este binomio que se me ha creado en la persona. Otra persona le pregunta a Víctor Raúl Benítez, dice: para Víctor, a su criterio, ¿no sería oportuno este momento histórico que nos toca vivir de aplicar el artículo 113 de nuestra Constitución, que habla del cooperativismo como un modelo para el desarrollo socioeconómico, conociendo la solidaridad natural del Paraguay y el alto nivel de pobreza que tenemos? Creo que después de la guerra de 1870, eso ya le pregunto a Eril, yo, y le estoy respondiendo al que hizo esa pregunta, parece que los paraguayos, como para sobrevivir delante de los vencedores o ante los vencedores, una de las estrategias era traicionarnos todos. Yo veo mucho odio entre los paraguayos, a tal punto que no veo, quiero hablar sobre el cooperativismo brevemente, después 30 segunditos, no veo en este momento líderes nacionales, veo líderes tribales. No nos muestran un futuro grandioso de destino colectivo. Hacia allá vamos, como Getúlio Vargas, o Petróleo en Oso. El Chaco es nuestro. No hay eso. No hay grandes designios hoy. Y estoy desilusionado yo. A veces le digo a mi familia, mis hijos, bueno, ya son todos grandes, están por ir todos ya. Me dicen mis hijos que se fueron a Estados Unidos y volvieron. Me dicen: papá, ustedes los paraguayos, pero vos también sos paraguayos. Le digo: son un desastre. Son todos traidores los unos a los otros. Sector público y sector privado. Y cierro con el cooperativismo. El cooperativismo es una bomba de tiempo en Paraguay. Está por explotar. Todas las cooperativas, o la mayoría, excepto esas de producción menonitas en el sur, pero la mayoría de las cooperativas son de ahorro y crédito y son tribus familiares, empresas familiares, que si hubiera un mayor control, incluyendo a la mayor cooperativa de académico universitario del Paraguay, puede quebrar, ¿no? Puede quebrar. Puede haber una corrida masiva en el futuro del cooperativismo en el Paraguay, debido a que es muy shaí el control que tienen. No tienen los niveles de control de la superintendencia de bancos. Por lo tanto, el cooperativismo puede ser
una de las bombas de tiempo en el Paraguay en el futuro. Yo cierro con lo siguiente. Sí, el cooperativismo anda, funciona, pero funciona cuando hay una cosmovisión tipo John Nash. La mejor decisión individual es la peor grupal. Acá la mejor decisión individual es la mejor individual. Gracias, Víctor Raúl Benítez. La próxima semana, el próximo encuentro de Univerano será justamente sobre formas de gestionar lo público, lo colectivo.